amores, voy a cocinar mi pollo con brócoli y zanahorias. ¡Oh! Los ingredientes son pollo, pechuga de pollo, sal, ajo en pasta. Si no, usted lo machuca, usted solo. Vamos a usar sofrito. Podemos usar polvo de pollo. Mr. President. O si no, la pasta de tomate con sabor a pollo. Voy a utilizar el Presley, que ya no está muy vivo. Opcional. Sabor líquido en sabor de pollo, salsa de tomate, los sazones sobrecitos, aceite de oliva o aceite de cualquiera que sea de su conveniencia, de coco, de vegetal, de canola, como usted desee. También opcional se le puede echar un poco de vino, pero yo no lo hago así. Y mis amores, vamos a cocinar. Y bueno, aquí mis amores, vamos a empezar a cocinar y a bailar. Pues como yo soy medio limón, vamos a empezar. Lo primero es prender la estufa. Tener aquí para cuando llegue Mr. President. Y vamos a echarle un poco de agua. Bueno, como no encuentro mi taza, aquí le voy a poner. Porque eso va a ser nuestro caldo. ¿Y de qué caldo van a hacer? ¿De pollo o de carne? Y aquí, ya lo puse. Le voy a echar un poco de aceite de oliva, que ya no me queda mucho. Ahí, porque tiene que hacer, mire, esto casi no tiene nada. Vengo ahora, voy a buscar el aceite que uso de cocinar. Y aquí le voy a echar solo un poco, porque como voy a estar utilizando la pechuga de pollo, no tiene ningún tipo de aceite. Solo usted puede usar este aceite o puede usar mantequilla. Yo decidí usar aceite, pero lo voy a poner acá. Puede ser de cualquiera. Si usted no quiere, no tiene la salsa de tomate, le puede echar tomate, lo pica y se lo echa. Así de sencillo, mis amores. Esta receta es súper, súper rica. Le voy a echar sofrito, una cucharada grande. Le voy a echar un poco de el jugo de pollo de hace rato para acá, y le voy a echar un poco de sal. Esto es para que vaya haciendo sabores para cuando vayamos a echar el pollo y los vegetales, pues todo caiga, lo absorba. Un poco de pasta de tomate, de ajo, y como les dije, si no tienen, le pueden echar ajo molido, que usted mismo lo muele. Le voy a echar un poco, bueno, le estoy echando un poco de más de sabor a pollo con tomate. Y esto no lo voy a usar, que es los cubitos, porque ya utilicé. Entonces, le voy a echar 3 paquetes de sazón, porque acuérdate que la carne va a absorber. A lo mejor yo le puedo echar hasta 6,
dependiendo como quede, pues de sabor le voy a echar tres nada más por ahora, mis amores, y regresamos. Mis amores, vamos a cortar el perejil porque ya lo que fui guardé todo, cortar el perejil para que esto es parte de lo que va a soltar los sabores. Le voy a echar media planta y luego procedemos a cortar la zanahoria en pedazos ni muy grandes, ni muy finitos, ni muy gordos. Ah, mis amores, le voy a echar una hoja de laurel adentro para que suelte sus sabores. Y regresamos. Vamos a cortar nuestras pechugas de pollo en pedazos, pues, ni muy grandes, ni muy pequeños. Así, toda la que pues, usted desee. Lo estamos preparando mientras esto suelta sus... Y regresamos. Ya veo que está aquí y lo primero que le voy a echar es la zanahoria. Porque está, es un poco más dura que el brócoli rápido se hace. Usted le puede echar papa si quiere también adentro, pero yo no lo haré así porque lo iba a hacer hasta de brócoli solo, pero decidí echarle una zanahoria pequeña. Y regresamos. Aquí, mis amores, ya estamos listos para echar nuestra pechuga cortada. Yo terminé echando tres pechugas. Y la vamos a menear, vamos a dejar el brócoli para el final porque el brócoli se hace súper fácil. Meneamos y también la pechuga está muy rápida. Ella ya la eché y ya con el caliente que tiene ya básicamente está. Aquí mismo lo que voy a hacer es que le voy a echar el brócoli porque mire que pues es. A mí sí me gusta mucho el brócoli. El brócoli es bueno para limpiar la sangre y no está, tiene hierro, tiene muchas propiedades. Busquen los beneficios del brócoli, es muy bueno. Pues aquí lo voy a cubrir. Déjenme enseñarles cómo yo hasta lo cubro, porque eso se va a deshacer. El brócoli se deshace de nada con el calor. Lo voy a llenar ahí. Ya. Yeah. A mí nos encanta el brócoli, miren cómo lo llené. Y ahí lo voy a tapar. Venimos para atrás, mis amores. Y mis amores, 5 minutos más tarde, ya está nuestra comida. Miren cómo ha quedado ese brócoli. Ya yo lo apagué. Y ahora con el mismo calor, el brócoli se va a terminar de soltar y ponerse. Si a usted le gusta el brócoli más duro, pues se lo puede comer así. Yo lo voy a hacer con arroz blanco, lo voy a acompañar con eso y ya verán, mis amores, volvemos. Bueno, mis amores, así quedó mi para Mr. President. ¿No se les antoja? Déjenme saber si les gustó esta receta, si ustedes le echan algo adicional. Yo me faltó un poquito de pimienta, pero se me olvidó. Es que bye, mis amores.